¿Qué dice Centeno? Primero, obviamente, ratifica todo lo que dijo. Después, cuenta... Empieza así, ¿no, señor juez? Oscar Centeno, por propio derecho, vengo a ampliar respetuosamente, digo... Esto, obviamente, se lo va a dar dictado un abogado. Es palabras más, palabras menos, la ampliación de la indagatoria de Centeno, que está en un lugar donde nadie sabe, por su seguridad, bajo el programa de protección de testigos. Y ahí lo explica. En el lugar en el que estoy, donde perdí alguna libertad, obviamente porque está bajo custodia del escuadrón de del Ministerio de Justicia llamado Los Lobos, donde perdí alguna libertad y por mi seguridad, y esto es importante, dice que todo esto le pasó por culpa de exfuncionarios que se robaron lo más que pudieron para desvalijar el Estado argentino y para aprovechar sus cargos para delinquir. Y agrega Centeno en el final de su carta, y ahora después vamos a ir a otro párrafo interesante, que ahora él se da cuenta, por la televisión, de la magnitud de los hechos que él denunció. Esto es parte de la ampliación de la indagatoria de Centeno, que fue hoy a tribunales y entregó más precisiones, que obviamente no sabemos porque la causa de los cuadernos se sigue investigando. Hoy la Cámara ratificó todo lo que tiene que ver con la cuestión del lavado de dinero del exsecretario de Kirchner, Daniel Muñoz. Dice Centeno también, en otro párrafo escrito a mano, debo decir que en enero del 2010 le dije a Barata, que era su jefe, el hombre al que llevaba con los bolsos, que me preste 20 mil pesos para cambiar el auto, el viejo Corolla de Centeno, pero fiel auto del remisero. ¿Qué le contestó Barata? Que no tenía de dónde sacarlos a las 20 lucas. Él veía todo el tiempo los bolsos con millones. Entonces Centeno le insiste, pobre Oscar. Le dice, se lo devuelvo en cuotas, en varias cuotas. Y agregó Centeno en este manuscrito que esto está escrito en los cuadernos o estaba escrito en los cuadernos. Centeno volvió a tribunales, amplió la indagatoria, dio más precisiones que no se conocen. Hay que ver qué medidas se van a tomar ahora en la causa de los cuadernos, que parte está a punto de ser elevada a juicio oral. Y Centeno termina su carta manuscrita así. Saluda a usted muy atentamente, siempre ajustado de derecho, Oscar Bernardo Centeno. Centeno sigue escribiendo, ratifica lo que ya escribió y da más precisiones sobre la causa de los cuadernos K, que continúa siendo investigada por el juez Bonadío y los fiscales Estornelli y Carlos Rívolo.